Joaquín Caparrós ha llegado al banquillo del Sevilla para imprimirle tensión. Esa tensión con la que empieza las ruedas de prensa. Pues bien, va, va. Unas ganas con las que ha conseguido reactivar a su Sevilla. Empezamos todos ilusionados. Pero Caparrós quiere más. El último partido está olvidado, los últimos partidos están olvidados. Ha conseguido volver a unir a todo el sevillismo. Toda la familia sevillista, que somos una familia. Y ahora esa familia tiene la oportunidad de dar un golpe sobre la mesa para afianzarse en puestos Champions. Va a ser un partido difícil, complicadísimo, y que tenemos que estar a un alto nivel de atención porque nos van a exigir. Caparrós es un entrenador de ideas fijas. El Getafe, Getafe y Getafe. Lo importante es nuestro partido con el Getafe. Aunque bastante prudente. Pero es una final. Luego quedarían, insisto, 15 puntos, que son muchísimos. Puedes quedar hasta subcampeón. Al utrerano no se le caen los anillos si tiene que rendirse en elogios ante su rival. Lo están trabajando bien, siendo una temporada espectacular, muy buena, muy buena. Aunque su Sevilla es su Sevilla, un equipo campeón. El Sevilla, su ADN, todos los partidos tiene que ir a ganar. Enfrente espera Bordalás. Es un entrenador con proyección. El Sevilla es un club apetecido y por lo tanto es normal que un entrenador como los jugadores que están haciendo buenas temporadas pues se hable de que hay equipos que los quieran. Joaquín Caparrós, puro nervio, puro sentimiento sevillista que quiere devolver a su equipo a la Champions. El primer paso. El Getafe, Getafe y Getafe.